Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes para todos. El día de hoy el Grupo SM trae un webinar muy, muy especial a cargo de nuestros dos panelistas invitados, Joana Elizabeth Duarte y Aristides Pedroso. El tema de hoy a tratar es estrategias metodológicas para preparar la prueba SABER. Bienvenidos, chicos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, ¿dónde está Ari? Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está entrando, Ari. se está, ya, es que Oh. perdimos la conexión un momentico con Ari, pero ya está entrando. Démosle un segundito. Bueno, mientras Aristides va ingresando, hola Ari, ¿ya estás con Hola. nosotros? Ya, sí. Estaba Listo. preocupada la situación. Bueno, para efectos de que nos vaya mucho mejor con la llamada, vamos entonces a solamente a saludarlos y a desactivar cámaras. Ari, ¿ya te presentaste? No, claro que no, tenía problemas con la señal. Hola a todos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Un saludo fraterno. Deseo que estén todos muy bien de salud y si no, pues que Dios les restaure esa salud tan bonita, ese don tan especial. Qué bueno saludarlos nuevamente y encontrarnos aquí para formarnos juntos, para seguir creciendo como docentes y nada. Gracias por todo, bienvenidos y vamos a dar inicio entonces a este momento de formación, Joanita. Bueno, entonces bienvenidos, gracias Andrea y bueno, vamos a arrancar este espacio, el tiempo es oro, para economizar, digamos, la eficiencia, pues vamos a desactivar cámaras y muy pendientes ahí a las preguntas, a las sugerencias que tengan ahí los profes. Bueno, arranquemos entonces. Permítanme ya. Al final de esta sección, Ari, ¿qué esperamos tener para los participantes? Problema de internet, mi Joa. Bueno, no importa. Entonces, vamos a contarles al final de la sección qué esperamos o qué deseamos cumplir con ustedes. Vamos a identificar claves muy prácticas para preparar a los estudiantes en la presentación de la prueba SABER. Eso es lo que esperamos desarrollar en el decurso de este webinar. Pues Claro que bien, sí, vamos a Joanita. empezar con. Hola, mi Dale, dale. Ari, ¿ya te conectaste con Ya, nosotros? ahora sí, ya te puedo ver. Sí, listo, perfecto. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, invitamos a nuestros profesores, a nuestros asistentes, a conectarse con la herramienta Mentimeter. Aquí tenemos cómo acceder www.menti.com y allí nos va a pedir entonces un código, unos números y estos son los códigos. Es muy fácil, ahí digamos que no nos sugiere un registro previo ni tampoco una suscripción, solamente vamos a participar de una inquietud que tenemos y nos gustaría conocer qué apreciaciones tienen ustedes. Claro que sí, yo. Entonces, Que se aseguren, por favor, de entrar a la cuenta estudiante y que coloquen bien el enlace. Listo, menti.com, para poder ingresar a la cuenta de estudiante y no ingresar a la cuenta de profesor, donde le va a pedir, obviamente, todo el registro que dices. Listo, listo. entonces, todo el mundo a participar, ojalá podamos ingresar y trabajemos juntos de una manera mucho más divertida este proceso de formación. Muy bien, ya tenemos una persona que está ingresando. La pregunta aquí es, ¿qué estrategias utilizas para preparar a tus estudiantes a la prueba SABER? Vamos a crear entonces una nube de palabras. Ustedes con palabras allí nos van a contar cuáles son esas estrategias que regularmente utilizan para preparar a los chicos. Ya hay una profesora o un profesor que ya está conectados. Recuerden, aquí nuevamente nos indica por dónde debemos ingresar www.menti.com y nos pide un código. Acá arriba tenemos el código. Nuevamente lo estamos ahí sombreando para que puedan participar de esta pregunta. Código numérico 601844.
Invitamos a los profes que en este momento nos acompañan, vivan la experiencia también para que conozcan la herramienta. Seguramente en algún momento nos puede servir también para preparar a los chicos con no solamente selección múltiple única respuesta, sino a tomar decisiones en línea. Bueno, ya tenemos dos personitas que se han conectado con nosotros a través de Mentimeter. Y bueno, lectura crítica, simulacros, páginas web, preguntas de la prueba saber anterior. Muy bien. Muy bien, sí, señor, claro que sí. Están escribiendo por el chat, mi querida Joana. Ajá. Hay gente que nos escribe por el chat. Vamos a ver qué nos están compartiendo el día de hoy. A ver. El chat estamos escribiendo la página, el link www.menti.com y el código de acceso para la actividad. Lo pueden hacer incluso desde el celular. Si en este momento están desde el celular, fácilmente podemos ir a menti.com y participar desde el celu. Esa es la facilidad que nos permite Mentimeter, fíjate que aún la puedo considerar como herramienta para mis actividades, para mis clases. Ari, mira estas 9 palabras. Vamos a ver entonces qué nos han compartido 6 de nuestros participantes. Aquí tenemos entonces, Joana, hasta el momento unos aportes interesantes. Algunos dicen entonces análisis de texto, pero en general, como se dan cuenta, nuestra mayor estrategia se basa en los simulacros prueba y test para que los estudiantes se vayan alimentando un poco de lo que significa esa prueba. Aparecen pruebas anteriores, evaluaciones internas, aparecen preguntas de indagación, cuestión de prueba, 5 preguntas de envíe, retroalimentación, interpretación, cuestionarios, páginas web, lectura crítica. Bueno, muy bien. Buenos aportes, Joana. Pero sin duda alguna, como se dan cuenta, la palabra que más se resalta es la que todo el mundo va repitiendo, va compartiendo como con mayor seguridad y sin duda son los simulacros. Ahí estamos, Joanita. Bueno, 5 preguntas MB. Alguien nos habló de la metodología basado en evidencias. Bien. Muy bien. Señor. Listo, entonces, bueno, ahí los invitamos a que nos sigan compartiendo. Vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Tenemos entonces acá, perdón. Listo. Bueno, eso es lo primero que queremos saber. 5 claves, Ari, que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Algunos de pronto ya la mencionaron los profes a través del Mentimeter. Vamos a comenzar con la primera, Ari. Danos esta primera clave que los profes que vamos a ir desarrollando en el decurso, pero vamos a empezar simplemente a mencionarlas. Claro que sí, mi Joanita. Dentro del contexto educativo de Colombia, pues, y que quizás del mundo real de la educación, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es esa formación que parte de la pregunta. Hoy en día es indispensable la pedagogía de la pregunta, en tanto, mi querida Joana, nos permite profundizar, no quedarnos sobre la letra, sino quizás hacer algunos ejercicios hermenéuticos sin siquiera saberlo. Entonces, practicar lecturas y análisis de preguntas va a ser indispensable, porque nos preguntamos lo que nadie se pregunta, Joana, esto es importantísimo. Preguntar es una pedagogía importante para desarrollar habilidades que más tarde van a facilitar y van a ayudar al estudiante a tener un pensamiento crítico mucho más elaborado, herramienta indispensable para enfrentarse a una evaluación IFES que evalúa por competencias. Entonces, de aquí que sea importante esto, ustedes lo decían, elaborar preguntas todo el tiempo, pero ojo, más adelante vamos a ver qué tipo de preguntas. Bueno, y como lo menciona Ari, y como ustedes nos lo contaron en esta nube de palabras, regularmente es lo que más utilizamos, ¿cierto? Entonces, algunos profes comentaban que utilizaban las preguntas de las pruebas saber de años anteriores o las mismas guías que nos ha sugerido el IFEX, ¿cierto? Las páginas, los simulacros. Entonces, esta es la clave que regularmente nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, aquí pueden ser las guías del IFEX,
puede ser el cuadernillo que tenemos en nuestro propio proyecto de prueba Saber SM Colombia. Vamos a mirar la clave número 2 y es vincular a las preguntas o a las actividades de enseñanza una intencionalidad. Vamos a ver con algunos ejemplos que necesitamos siempre considerar cualquier escenario que yo estoy enseñando, qué competencia y qué componente del área estoy trabajando. Regularmente no lo hacemos y a partir de hoy los invitamos a que cada clase, aun sea de la cuarentena, miremos qué competencia y qué componente estoy trabajando. Ari, regálanos la clave número 3. Dentro de la clave número 3 aparecen los juegos y simuladores en línea. Y yo diría, me quería yo ampliar un poco más que en línea, sino en general todos los juegos, ¿no? El aprendizaje lúdico que nace desde el corazón es una cosa muy importante, palabra muy bonita, porque debemos transformar el aprendizaje en algo que realmente llame la atención y que deleite al estudiante. Y aquí que sea importante que nosotros movamos las entrañas del estudiante para que sienta ese deseo de aprender. Así pues, dejamos claro que dentro de la pedagogía que invierte, en la que invierte esfuerzos, se lo pueda saber y quizás la que estamos siguiendo todos los profesores, hablamos de las competencias como un aprendizaje para la acción, para la vida práctica. Y ustedes saben que los juegos perfectamente pueden recrear múltiples realidades que van a ayudar al estudiante que abaje, aterrice todo aquello que ha aprendido. Entonces, sin duda alguna, ustedes, mis queridos profesores, tenemos como clave importante los juegos. Ustedes deben hacer juegos todo el tiempo y deben tener esos, generar esos espacios para que los estudiantes se bandeen, se curtan literalmente en la acción. Y bueno, cuando hablamos de juego, Ari, estamos hablando fuertemente de trabajar espacios motivacionales. Ari tiene un espacio súper bonito e importante que ha desarrollado con muchos de nuestros colegios y es concebir la prueba Saber como un proyecto de vida, ¿verdad? Claro los que juegos sí. Permiten eso, que no lo vean como una carga, que no lo vean un examen donde me trasnocho, donde la semana anterior no sé qué hacer, tal vez mis papás, mis profesores me están diciendo que me prepare y realmente esas semanas, esos meses tal vez o ese año, lo que hemos hecho es como un bulto, ¿cierto? Llenar y llenar ese bultico de selección múltiple única respuesta, pero buscamos que la prueba Saber también sea un juego, que sea algo divertido, que ellos lo vean como un proyecto de vida, y eso es algo que a nosotros nos encanta trabajar desde esa perspectiva. Entonces, pues contémosle a la audiencia cómo trabajas tú en la prueba Saber a través del proyecto de vida. Mi querida Joana, nosotros como educadores podemos entender que la dimensión humana es muy amplia y dentro de ellas, una de ellas es la academia. Finalmente, la academia es una ruta para llegar a la felicidad, para conseguir una vida pues, prometedora. Y una de las cosas que muchas veces se interfiere en ello es que los profesores o las instituciones no ven las pruebas ICFES o no vemos en general la prueba ICFES como una oportunidad para garantizar o mejorar nuestro proyecto de vida. Esto es, simplemente se traduce como una evaluación que va a medir lo que he hecho en el colegio y eso es mentira. Entonces, mis queridos profesores, yo cuando empiezo a hablar de proyecto de vida y si tendría que venderlo algún día a los padres de familia, también a mis profesores, tendría que decirle, es una clave para motivar a los estudiantes. No es lo mismo que obtengamos unos puntajes altos para tener una buena universidad a que realmente tengamos que pagar mucho dinero y nos compliquemos la vida para entrar a una universidad. Entonces, tenemos que empezar a jugar con ese tipo de claves que los estudiantes deben conocer y caer en la cuenta. Es hacer conciencia para poder mejorar un poco estos ejercicios. Y querría mencionar de pronto por ahí una cuñita, Giovanna, y es algo muy importante, y es dejar de ver. Quizás una tarea fuerte que tenemos los profesores es dejar de ver los exámenes como algo malo, porque aunque no lo queramos, a veces vemos esta palabra, parece que el ambiente de finales de periodo parece una jornada de terror donde todo el mundo cree que es el momento de dañar al estudiante o el estudiante cree que lo vamos a dañar. Básicamente sucede eso y no es así. Entonces, cambiemos el lenguaje posiblemente, Joanita, y esto creo que comienza por cambiar la prueba a saber. Cambiemos el lenguaje. El examen es una herramienta que facilita la vida del estudiante, facilita la vida del profesor y esto debemos entenderlo. Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar para poder continuar fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, Ari, ahorita vamos a ver qué juegos conocemos en línea para trabajar. Particularmente, seguramente ustedes ya han trabajado Kahoot, no sé qué otro puedan tener por allá a la pista. Okay. Pisces,
¿Qué otro, Ari, mencionas? EducaPlay. EducaPlay. Entonces, mejor dicho, posibilidades en la web ahorita con el tema de la cuarentena hay varios. Ahorita procuraremos hacer un ejercicio bien simpático en línea. Vamos con la clave número 4 y es medirnos con frecuencia, conociendo debilidades y fortalezas. Entonces, bueno, ¿qué tanto estamos usando los resultados de nuestra propia institución? Regularmente estamos utilizando las guías o pruebas o preguntas de la prueba Saber anteriores. Incluso hay profes que se toman la tarea también de presentar con sus estudiantes la prueba Saber, para que de esta manera no solamente estudiantes, sino profesores identifiquen esas oportunidades de mejora. ¿Hacia dónde debo estar perfilando mis actividades de enseñanza-aprendizaje? Vamos a ver entonces, a través de un ejemplo, cómo podemos utilizar esos resultados de la prueba Saber y enfocarnos sobre las competencias y componentes que tenemos que mejorar. Ari, quinta clave. Bueno, Vamos a ver. la quinta clave tiene que ver mucho con la tercera. Creo que esas acciones que en el aula generalmente permiten evidenciar que los estudiantes son competentes. Y esto es juego de roles, contrato, modelaciones. Digamos que hay muchas cosas, Joana, que podemos estar elaborando dentro de las murales, rincones de conocimiento. Son una cantidad de acciones que no solamente permiten que el saber se despliegue o se desarrolle simplemente en el papel, sino que también se convierta en vida. Entonces, esto permite que obviamente desestructuremos la vieja aula y la convirtamos en un lugar para la diversión, Joanita. Muy bien, entonces aquí empezamos a desglosar una por una. Les hablamos de cinco, entonces empecemos a mirar una por una. La primera, número uno, ustedes mencionaban aún desde el Mentimeter que es bueno estar leyendo las guías, los cuadernillos. Acá tenemos un ejemplo de uno de los cuadernillos que tenemos de lectura crítica del proyecto SM Colombia. Entonces, mi Ari, vamos a hacer el ejercicio todos, vamos a participar y a través del chat vamos a identificar respuestas correctas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con este ejercicio de lectura. Entonces, no sé si dentro de los participantes hay alguien que pueda ayudarnos con la lectura de este texto. Alguien que se anime a hacerlo de Claro, mi pronto. Joa. Dale. Invitamos a los participantes a que alcen su manito, cualquiera que pudiera leer. Yo creo que es importante que ampliemos un poquito la imagen, mi Joa, porque se ve un poquito pequeña y borrosa. Listo. Y de pronto el que quisiera participar, entonces alza la manito y no, lo invitamos a que nos apoye con la lectura de esta actividad. Oh, bueno, entonces, muy atentos, lo voy a hacer yo que la tengo allí como bien a la vista, pero necesito que tengan oídos y ojos bien puestecitos. ¿De acuerdo? Perfecto, Dice, Joanita. esclavitud sin sumisión, emancipación sin libertad. Entonces nos dice que esta porción de texto va a generar varias preguntas. Por lo menos vamos a considerar una para que sobre el ejercicio de la lectura, de cómo están construidos los textos, las preguntas, pues nos vamos familiarizando a eso. John Lydor, un antiguo esclavo, escribió: dicen que los esclavos son felices porque se ríen y se hacen bromas. Yo mismo y tres o cuatro de los demás hemos recibido 200 azotes en un día y nos han puesto grilletes en los pies. Sin embargo, de noche cantábamos y bailábamos y divertíamos a los demás con el ruido de nuestras cadenas. Hombres felices debíamos ser. Lo hacíamos para evitar los problemas y para impedir que nuestros corazones se partieran del todo. Eso es una verdad como el Evangelio. Míralo, no debíamos ser felices. Sí, lo he hecho yo. He hecho el loco con las cadenas. Entonces aquí tenemos una porción, nos habla de la esclavitud. ¿Listos, profes, para prepararse sobre las opciones correctas? Vamos a ver qué tanto estuvieron atentos a esta porción. Fíjense, chicos, Ari, Andrea y los participantes que están acá, es un párrafo,
Pero en la prueba a saber tenemos que entrenar a los chicos también en la lectura eficaz. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar inmediatamente a las preguntas y si no memoriza datos que tiene dentro del texto, tendrá que hacer esto, ir y volver. Y ahí va a perder tiempo, va a perder esos 2 minutos valiosos que tiene para desarrollar unas habilidades, unas competencias. Quiere decir que dentro de la lectura, dentro de esas claves, tenemos que ejercitar en lectura eficaz, trabajar atención, memoria y velocidad lectora. Primera sí, pregunta, ¿sí? Dale, mira Andrea. Aquí tenemos la manito levantada de la profe Mónica Gaitán. Profe Mónica, ya tienes el sonido desactivado, puedes activar tu micrófono, te escuchamos, adelante. Profe Mónica, ¿nos escuchas? Y no podía activar el sonido. Tranquila. Dale, ¿cómo estás? Gracias, muy amables. Leo la pregunta, ¿verdad? Sí, dale. Ok. Materia lectura crítica, tipología textual, continuo expositivo. Cuando el personaje afirma, sí, lo he hecho yo mismo, he hecho el loco de las cadenas. Está dando a entender que A. La crueldad de la esclavitud lo enloqueció. B. El maltrato lo volvió agresivo con sus compañeros. C. Ha logrado reírse del sufrimiento de sus parientes. D. Ha aprendido a reírse en medio de su condición. Gracias, mi profe Mónica. Bueno, entonces invitamos en este momento a todos los participantes que a través del chat nos escriban la respuesta que para ustedes consideran correcta, A, B, C o D. Bueno, vamos a ver, invitamos a nuestros participantes a que a través del chat nos escriban yo allá. Mira, la profe Liliana dice la letra D. Vamos a ver quién más. Los invitamos a que respondan. Andrés León dice la D. Ajá. Vamos a ver, están por ahí escribiendo, esperemos un momentico. Les damos la oportunidad de que vuelvan. Leonardo Aldana dice la opción D. Muy bien, veo que tenemos muy buenos profesores en lectura crítica, ¿cierto? Eso te iba a decir, exacto. Sí. Bueno, entonces vamos a ver la opción que casi todos estimaron y es la D. Nuevamente repito el enunciado. Cuando el personaje afirma, sí, lo he hecho yo mismo, he hecho el loco con las cadenas, está dando a entender que... Miremos primero, recuerden que cuando hacemos el ejercicio de lectura no solamente estamos considerando las opciones, sino también los enunciados. Cuando está dando a entender qué competencia me está interrogando, me estará preguntando por la interpretativa, lo propositiva, la argumentativa. Cuando vemos esto en el enunciado, está dando a entender que desde luego podemos suponer que es interpretativa, ¿verdad? Estoy interpretando una frase y desde el lenguaje, desde las pruebas a ver de grado 11, estamos hablando de comprender palabras, frases, oraciones, entre otras, ¿sí? Entonces, la D, he aprendido a reírse en medio de su condición, ¿perfecto? Vamos a ver las otras opciones, ¿cuál podría ser la distractora? Que eso es lo que maneja la prueba a saber, una que es clave, una que es distractora, una que es totalmente incorrecta y otra que nada que ver, ¿sí? Entonces, efectivamente, estamos hablando de la D y habrá alguna una distractora sobre la cual el estudiante regularmente esté titubeando en la prueba a saber. Fíjense que todo esto lo hace el estudiante en menos de 2 minutos. Empieza a hacerlo muy bien con las primeras preguntas, pero si la prueba se basa más o menos de 60 a 45 preguntas, las finales, si él no tiene una buena lectura eficaz,
va a ser que las desarrolla el Team Marín de Dopingüe. Y es ahí cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con este muchacho? Que en clase, que en los talleres tenía muy buena comprensión lectora, que era lector crítico, pero en la prueba a saber no le fue tan bien. Entonces, cuando hablamos de esa clave de lectura, estamos hablando de entrenar en lectura eficaz. ¿Listo? Entonces, muy bien, buenos profes, esta es una de las claves. No vamos a ahondar mucho porque sé que es la clave sobre el cual más trabajan. Vamos con la clave número 2, mi Ari. ¿Ari? Oye, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, hemos de entender de una u otra manera, mis queridos profesores, que cuando queremos enfrentar la prueba a saber, hemos de desarrollar de una u otra manera unos componentes específicos que dan razón de un conjunto de contenidos, digámoslo así, que se convierten en situaciones problematizadoras, categorías conceptuales o tópicos sobre los cuales se va a preguntar. Además, son inherentes a una disciplina, a un área de conocimiento. Los componentes, como lo decía, podemos resumir en un conjunto de conceptos, conjunto de temas que debemos traducir de una u otra manera en un objetivo de aprendizaje específico. Este objetivo de aprendizaje específico, mis queridos profesores, se tiene que traducir, se tiene que pensar, se tiene que bajar, ¿verdad? Desde la realidad docente, que es el que encuentra las ayudas didácticas específicas para entonces sí desarrollar esas competencias. Estas competencias entonces se refieren a los procesos que el estudiante debe realizar para resolver lo que se le plantea en la pregunta. Esto pueden considerarse como herramientas que disponen al sujeto a proponer soluciones en algún problema. Entonces, básicamente tener claro eso. Hay una relación tripartita entre lo que estamos diciendo. Yo podría poner aquí, Joanita, en medio de estas dos palabras también la tarea, los componentes, las competencias, pero también la manera en que empezamos a desarrollar a los estudiantes esas habilidades para identificar dentro de una situación real la solución a este problema. Y esto se desarrolla también a través de buenas elaboraciones y planteamientos de tarea, Joana. Y por eso es indispensable que cuando nos formemos, cuando trabajemos como docentes a nivel de competencias, tengamos en cuenta que nuestros objetivos de aprendizaje deben ir sincronizados y deben ir relacionados totalmente con las competencias para que el estudiante se vaya familiarizando. El hecho de encontrar estrategias nos hace pensar que la prueba puede ser descifrable, quizás no en el contenido, pero sin estas estrategias específicas, es una habilidad que vamos adquiriendo con el paso del tiempo a través de la repetición de hábitos buenos. Y esto es, pues obviamente, desarrollar un sentido crítico, ¿verdad?, dentro de la misma realidad a través de preguntas y demás. Bueno, como dice Ari, lo que estamos invitando a los profes es que en cualquier actividad que tú pienses para tus estudiantes, y más ahora en tema de cuarentena, donde seguramente las mallas curriculares nos han cambiado, donde el COVID le ha dado una cachetada a la malla curricular, buscamos siempre es invitarlos a que cada escenario, cuando yo me enfrento de cámara a cámara con mis estudiantes, esté considerando qué competencia y qué componente estoy enseñando. Y qué competencia y qué componentes están ellos aprendiendo. Y que eso quede claro desde el objetivo con el que yo me presento, obviamente después de hacer una actividad de conexión social, bueno, todo lo que regularmente nosotros solemos hacer en la clase. Pero claro que dentro de los objetivos de la clase queden claros a qué competencias y qué componentes estamos atinando. Para eso, Aristides y André, pues necesitamos conocer qué es lo que evalúa la prueba saber. Uno de los profes en la nube de preguntas, de palabras, perdón, nos hablaba del MBE, que él diseñaba preguntas desde la metodología basada en evidencia. Y prácticamente es conocer esto. Vamos a hacer un ejercicio, Ari, vamos a volver nuevamente a este Mentimeter. ¿Listo? Sobre esta nube de preguntas. Vamos a volver a otra vez y vamos a responder a esto. ¿Cuáles son las competencias que evalúa la prueba saber desde su área de conocimiento? Los invitamos entonces a participar. Nuevamente entramos a menti.com y digitamos nuevamente el código 60184444. Es bueno que vayamos descubriendo en torno a esta pregunta la manera en cómo estamos empapados de estas competencias.
Y en su efecto, antes de solamente brindar estrategias para estudiar, pues podamos descubrir también para nosotros estrategias para mejorar nuestro quehacer docente. Indispensable que cuando hablamos entre competencias y componentes tengamos la palabra contexto como una aliada total. Recuerden que la formación por competencias es una formación real, una formación que se desarrolla y parte de la realidad. Por tanto, siempre que, por ejemplo, retomamos la pregunta que hacía Joana en la primera clave, siempre que retomamos un interrogatorio, es bueno que no hagamos preguntas que carezcan de sistema. Ojo con eso, mis queridos profesores. Es importante el sistema en una pregunta. Esto quiere decir que hay una introducción sencilla que sea capaz de situar, ubicar o, contextualmente al estudiante para luego preguntar. Esto es sistematicidad en la pregunta. Si la pregunta solamente se vuelve un interrogatorio, lo más seguro es que vamos a permitir muchas subjetividades en el momento del aprendizaje. Entonces, ojo con esto. Si las competencias están claras y si los contextos siempre se participan, lo más seguro es que seamos concretos a la hora de enseñar y seamos concretos a la hora de aprender, si fuéramos el caso del estudiante. Y así es, y pues para efectos del cansancio que estamos viviendo hoy día, los profes pues no duplicaremos esfuerzos sobre preguntas que no están bien fundamentadas. Es decir, aquí los invitamos siempre a considerar las competencias que hacen parte de ese modelo pedagógico de la institución, porque cada institución puede tener unas competencias a las cuales les está apostando, pero también es el reconocimiento de esas competencias del área básica que nos está sugiriendo el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, pues hasta ahora, Ari, si quieres tú puedes leer una, yo puedo leer otra, las respuestas que nos han dado los profes. Entonces aquí dice, uno, uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de los fenómenos e indagación. Estamos hablando de las competencias de ciencia, ¿verdad? Ajá, sí. Y estamos hablando por acá de razonamiento, comunicación y resolución de problemas. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el campo del lenguaje también. Bueno, acá tenemos un profesor de ciencias y matemáticas. Matemáticas, sí, señor. De lenguaje, de humanidades, de sociales, todo, argumentativa, sí, y propositiva, nos dice otro profe. Muy bien. Y como mencionaba Aristides, esto es súper clave que lo tengamos bien trazado, porque cuando hablamos de competencias, Ari, seguramente nos podremos ir a las generales, donde hablamos de competencia del saber, del hacer o del ser. Regularmente cuando nos pregunta por competencia, seguramente esa sería nuestra respuesta. Pero claro, también sabemos que cada área tiene unas competencias muy bien perfiladas, como nos lo está demostrando estos profesores, ¿sí? Donde tengo un profesor, claramente ya sé que tengo un profesor de ciencias, de matemáticas y de sociales. O en su defecto de lenguaje, ahí es donde suele confundirse el lenguaje, las competencias. Bueno, entonces, ya con algunas participaciones y moviéndonos un poco más, vamos a ver qué nos dice propiamente el IFEX, ¿de acuerdo? De acuerdo, Joana, adelante. Vamos a esperar que nos abra aquí este. El ICFES te la pinta fácil. A través del sistema de aseguramiento de la calidad, el Gobierno Nacional busca lograr una educación de calidad que genere oportunidades, progreso y bienestar para los ciudadanos y el país. Este sistema implementa un conjunto de estrategias, entre ellas el Sistema Nacional de Evaluación, para fortalecer las competencias básicas y ciudadanas. De esta manera, los resultados de las pruebas SABER que realiza el ICFES sirven para monitorear el sistema educativo y apoyar la toma de decisiones en sus diferentes niveles. Por esta razón, desde el año 2015, el Ministerio de Educación Nacional los utiliza en 2 de los 4 componentes evaluativos del Índice Sintético de Calidad Educativa. Ya sabes qué evalúan las pruebas SABER 3º, 5º y 9º en sus diferentes áreas. Las pruebas SABER 3º, 5º y 9º que se realizan anualmente en todos los establecimientos educativos, evalúan las áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 3º, 5º y 9º, y ciencias naturales y competencias ciudadanas en los grados 5º y 9º.
Veamos qué competencias y componentes evalúa la prueba de lenguaje. En esta prueba se evalúan la competencia comunicativa escritora y la competencia comunicativa lectora, en la que se utilizan diferentes tipos de textos, como literarios, informativos y argumentativos. En ambas competencias se evalúan tres componentes. El componente semántico, que responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? El componente sintáctico, que responde a la pregunta, ¿cómo se organiza el texto? Y el componente pragmático, que responde a la pregunta, ¿cuál es el propósito del texto? Ahora veamos las competencias y componentes evaluados en prueba de matemáticas. Esta prueba evalúa tres tipos de competencias: razonamiento y argumentación, comunicación, representación y modelación, y planteamiento y resolución de problemas. Estas competencias se evidencian en tres componentes del conocimiento matemático. El componente numérico variacional, que se estructura a partir de los elementos del pensamiento numérico y variacional, y de los conceptos básicos y los sistemas numéricos, álgebra y analítica. Geométrico métrico, que se estructura de los elementos del pensamiento espacial y métrico y los conceptos básicos de geometría y medición. Y el componente aleatorio, que se estructura de los elementos del pensamiento aleatorio y los conceptos básicos de estadística. Ahora veamos lo que evalúa la prueba de competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas son aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que en su interacción hacen posible que un ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad. Para evaluar lo anterior, se construyen dos tipos de instrumentos. Uno que evalúa los aspectos cognitivos de las competencias ciudadanas y otro que se enfoca en las acciones y actitudes ciudadanas. En el primer instrumento de pensamiento ciudadano se evalúan conocimientos y comprensión de conceptos básicos de la Constitución, así como herramientas de pensamiento como la argumentación, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. En el segundo instrumento, se evalúan acciones y actitudes ciudadanas. Esto se hace en tres ámbitos: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Por último, veamos las competencias y componentes que se evalúan en la prueba de ciencias naturales. Esta prueba evalúa tres competencias: el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Estas competencias son evaluadas en tres componentes. El componente entorno vivo, que aborda temas relacionados con los seres vivos y sus interacciones. El componente entorno físico, que se orienta a la comprensión de conceptos, principios y teorías que describen y explican el mundo físico. Y el componente ciencia, tecnología y sociedad, que busca un acercamiento entre la ciencia y el mundo en el que interactúan las personas. Este acercamiento se hace a través del significado social de los conocimientos científicos y del desarrollo tecnológico. Ahora veamos cómo se evalúa el. Muy bien, seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de ver este video y lo tenemos a colación. ¿Por qué, Ari? Porque la prueba Saber ha tenido una evolución y seguramente lo va a tener ahorita con estos tiempos de cuarentena. Ya no hablamos de tercero, séptimo, noveno, once, sino que estamos hablando de la prueba Avancemos, que también está para los pares. Y seguramente ahorita con la cuarentena pues algo tendrá que cambiar. Pero lo interesante de la cuarentena es que miremos la evaluación auténtica, ¿cierto? Y sobre eso pensemos en competencias y componentes. Un profe nos hablaba del MBE, ¿verdad?
Claro que sí, Joa, adelante. El modelo basado en evidencias, donde se tiene en cuenta también la matriz de referencia, vamos a ver, y desde ahí es donde se construyen las preguntas. Desde luego nosotros no somos los expertos, seguramente hay profes que están en ese ejercicio, pero si yo pretendo que todo esto tenga relación, pues va a partir desde la planeación, ¿cierto? Desde la planeación es donde yo puedo empezar a trazar esta metodología basada en evidencias, considerando también la evaluación auténtica. El tercer clave, ya nos vamos moviendo por temas de tiempo, es invitarlos al juego, lo que tanto mencionábamos. Aquí tenemos un link sobre el cual en anteriores webinars hemos trabajado herramientas como Kahoot, Google Lab. Ahorita los vamos a invitar a Facebook. Desde Facebook yo también puedo aprovechar entonces redes sociales y trabajar preguntados. Ya van a ver cómo lo buscamos y cómo lo vamos a trabajar para efectos de la prueba saber. Preguntados seguramente ustedes lo conocen. Es algo que yo suelo jugar mucho. Precisamente para entrenarme en lo que hablábamos en un inicio con la lectura eficaz. Vamos a ver, entonces, ¿cómo estamos los profes en cuanto a tema de velocidad? ¿Listos? Aquí tenemos seguramente preguntas que no están organizadas por el método basado en evidencia, pero a través del juego que quiero trabajar la velocidad lectora. Si yo permito que mi mente juegue, entonces vamos a tener acá un ejemplo para con el sonido que se escucha de fondo. Y ya, mi Joa, es que el micrófono de Ari estaba abierto. Ah, ok. Bueno, vamos a ir con este juego de supervivencia. ¿Listos, profes? Listo, mi Joa. Bueno, entonces aquí simplemente muy pendientes a lo que nos aparece ahí. 9 segundos. ¿Cuál de estas cantantes tiene ascendencia latina? Porque no tengo sonido. Bueno. Entonces, vemos acá cómo seguimos en el juego. Recuerden que son 10 segundos. ¿Cuál es el símbolo químico del yodo? A vamos, ver, ¿quién responde? Vamos, escriban rápidamente. ¡Que uno! ¡Oh! ¡Ay! Ahí nos fuimos, ¿cierto? 30. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Al principio va a haber esa sensación de no estar preparados con el tema de velocidad. A mí me encanta jugar esta de supervivencia porque está jugando con el tiempo. Nuevamente, vamos a escribir rápidamente. ¿Cuál es el nombre usado para una herramienta puntiaguda para cortar las cosechas? 1 segundo. Ah, ¡wow! De eso se trata. Vamos a jugar la última vez y eso es lo que queremos, que ustedes se inventen. Trabajen los, así no se esté trabajando tal cual el modelo basado en evidencia, pero estos juegos ayudan con la rapidez. 9 segundos, ¿cómo se llaman los hermanos de Alvin? Oh my God. Cine. Simón y Teodoro. Muy bien, entonces aquí hay preguntas de cultura general, preguntas donde seguramente los chicos también van a aprender. Pero a la invitación con este tipo de juegos aún utilizando redes sociales es precisamente eso, ¿cierto? El tiempo. Y también lo practico desde luego con mis estudiantes para efectos de que se vayan preparando para tiempo. Pero ustedes pueden crear sus propios Kahoot, sus propios Google Lab, Nearput, que es una herramienta también que permite la gamificación. Punto número 4, Ari, nos vamos moviendo rápido. Ayúdanos, por favor, a leerle este ejemplo a los profesores.
Joanita. Dice entonces, Ana María quiere invitar a sus amigos de la clase a su fiesta de cumpleaños. Para eso, en la invitación, ella debe escribir, hola, siempre celebro mis cumpleaños con una gran fiesta. Te tomas fotos, me toman fotos y traen payasos. Ana María. B. Hola, amigos. Los espero en mi fiesta de cumpleaños este jueves 10 de junio a las 5 p.m. Espero contar con la compañía de todos ustedes. Atentamente, Ana María. C. Mi fiesta se realizará en la casa de mi abuela, que es en el barrio San Fermín. Es una casa grande y bonita. Atentamente, Ana María. Nací el sábado 10 de junio en Cali. Me encantan las fiestas de cumpleaños, pues siempre estoy rodeado de mis amigos y de mi familia. Los espero ese día. Ana María. Muy bien, esta pregunta está dirigida a primaria. Ari, para ti, ¿cuál es la respuesta correcta? Silencio total. André, ¿cuál sería la respuesta para ti? Para mí es la letra B. La B, muy bien. La B, la B, sí, qué pena. Tranquilo. El tema aquí, compañeros, es fíjate que planear una fiesta de cumpleaños y hacer una tarjeta de cumpleaños, ¿quién parecería que estuviéramos trabajando competencias? Desde el lenguaje, la intención comunicativa y la producción textual. Ustedes notan que aquí el IFEX no le está pidiendo al estudiante que diseñe su tarjeta, pero yo puedo utilizar herramientas como Canva, herramientas como EasyLead y desde ahí ir preparando a que los chicos se potencien con producción textual. A eso nos referíamos con la clave número 2, donde cada actividad tuviera esa intencionalidad, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la B, vamos a aprovechar en esta clave los resultados de la prueba, saber y cómo puedo utilizarlos. Acá tenemos un ejemplo, pero vemos cómo están conectando las claves. Entonces, desde luego estamos hablando de una prueba del área de lenguaje. Tenemos los estándares, producción textual y comprensión e interpretación textual, según el video que acabamos de ver. No hay más competencias en el área de lenguaje. Y eso es súper, digámoslo así, dejarlo bien claro como base, porque a veces decimos, no, es la interpretativa, es la argumentativa, desde luego, nosotros trabajamos desde ahí, pero si yo sé cuál de estas dos estoy potenciando, sabemos que en este ejemplo, la niña tendrá, o la estudiante tendrá que producir la primera versión de un texto informativo, atendiendo a esos requerimientos formales y conceptuales de esa intencionalidad con la que quiere llegar a un público, y es invitar. Ustedes ven las otras opciones de que generan allí, hay un texto narrativo, hay un texto expositivo, pero nada que ver con esa primera versión de un texto informativo. Pasamos a la matriz de referencia. ¿Conocíamos este documento? Algunos profes todavía no han tenido la oportunidad de leerlo. Y este nos aterriza muchísimo sobre lo que evalúa la prueba SABER y sobre los cuales yo puedo seguir trabajando esos esfuerzos de mejora. Entonces, tenemos aquí nuevamente plasmado la competencia y el componente. Estamos hablando que la competencia es la comunicativa dentro del proceso de escritura y que el componente es el pragmático, donde la niña espera llegar a un público con una intencionalidad. Y el aprendizaje es prever el propósito, las intenciones que debe cumplir ese texto. No se va a poner en un modo narrativo ni expositivo. Y la evidencia es que identifica el propósito que debe tener el texto. Aquí estamos amarrando las claves que hemos venido conversando, ¿sí? Cada actividad tiene una intención de competencia y componente, pero además estamos poniendo un escenario real y estoy aprovechando los resultados de la prueba SABER. Resulta que en mi institución, tomando un ejemplo, el anterior resultado indica que los chicos en esta competencia están en naranja, casi llegando al rojo. Es decir, el 46% de los estudiantes aún tienen dificultad con esta competencia. Es ahí donde con colores yo puedo identificar, bueno, tal vez en la comprensión lectora están mejor porque mis esfuerzos en clase
se han trazado principalmente a que comprendan textos, a talleres de resolución de nivel inferencial, literal, entre otros, pero he descuidado la segunda competencia, que es la producción textual, y de aquí los resultados, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde puedo seguir enfocando las preguntas? Si yo trabajo con mis estudiantes la preparación a la prueba saber a través de yo mismo diseñar las preguntas, pues entonces tengo que diseñarlas de tal manera que trabaje producción textual y trabaje los propósitos e intenciones que debe cumplir un texto, ¿sí? En grado tercero, grado quinto, aparentemente son competencias que ya los chicos deben desarrollar, pero ni aún así tú ves que ahorita, como competencia de la vida, a un estudiante le piden que haga una biografía de sí mismo, no sabe qué escribir, haga una carta para que argumente a sus papás porque tiene que salir en tiempo de cuarentena, o que realice una carta argumentando porque ha ganado una nota o porque debe ser aceptado en una universidad y no sabe redactar una carta. Entonces es cuando ahí aprovecho esa clave número 4, que es aprovechar los resultados. Y desde acá invitamos a nuestros clientes, a las personas que usan SM Aprendizaje, que podemos aprovechar muchísimo la herramienta Simplifica Global, donde tenemos, Ari, ¿qué tenemos? Ayúdanos allí con estos 4 aspectos que podemos trabajar desde el Simplifica Global. Anita, claro que sí. Tenemos un programa llamado Simplifica Global que está destinado a la elaboración de pruebas tipo saber. En ella tenemos un banco de preguntas amplios organizados por componentes y competencias, pero no solamente nuestra plataforma tiene ese banco, sino que también me parece chévere, Joanita, que permite la creación también de material de propia autoría. Esto es donde el profesor va a poder crear sus preguntas paso a paso, quizás respetando o practicando un poco esta estructura de preguntas tipo prueba a saber, y de una u otra manera también preguntar lo que él desea. ¿Qué más tiene esta prueba Simplifica Global? También tiene la posibilidad de presentar en línea, ¿verdad? Esta evaluación, pero también presencial. Tú puedes descargar o puedes mandarla en línea a través del enlace de la misma plataforma para que el estudiante la presente por medio de una programación anterior, dicha prueba, valga la redundancia. Entonces, nada, conversar eso, que es importante que todo aquel que trabaje con nosotros y tenga pues acceso a esa herramienta, pues la utilice, porque ella respeta paso a paso, estructura a estructura, cajón a cajón, elemento a elemento, cómo usted debe crear esa pregunta, ese interrogatorio para que el estudiante vaya desarrollando eso. Pero lo mejor de todo esto es que al finalizar, dentro del Simplifica Global, tenemos la opción de generar informes. Y estos informes son tan detallados que te pueden hablar acerca de un grupo entero, pero también de un estudiante, pero también acerca de las competencias, cómo le fue a cada uno en esa pregunta y cuáles son las acciones de mejora que después, en compañía quizás del equipo de formación, podemos empezar a elaborar para mejorar en los campos que vemos pertinentes nos arrojan estos simulacros. Entonces, yo los invito a revisarlo, a estar pendiente y a seguir practicando, porque es una herramienta que sin duda sirve a la hora de familiarizarnos con la forma y estructura de la evaluación de las de prueba saber, y eso seguramente va a ser de gran ayuda para sus estudiantes y para el colegio. Bueno, Ari, vamos recogiendo los pasos. Hablamos de una clave primera y fue aterrizar o practicar con lecturas ya guiadas. Cuando tú entras al entorno SM Aprendizaje, cualquiera de las áreas básicas con las que estés trabajando con nosotros tiene dentro de sus programas transversales talleres de comprensión lectora. Y por otro lado, tenemos el banco de preguntas que se trabaja desde Simplifica Global. Quiere decir que el Simplifica Global no hace parte exclusiva del proyecto de saber, las pruebas saber, sino que hace parte de Sabia, ¿sí? Estamos hablando de la segunda clave, que es que cada actividad que yo desarrolle en educación remota o educación presencial o modelo flexible, tengo que considerar qué competencia y qué componente estoy aterrizando. Ustedes encuentran que la exploración de los índices de unidad, siempre en el página a página encontramos esto, ¿cierto? El estándar, el DBA, todo este marco de referencias
página a página, título por título. Estamos hablando de juegos. Ahí sí los invitamos a que aprovechen las cajas de aulas, aprovechemos el plan lector, aprovechemos el Atlas interactivo, que es para el caso de ciencias sociales. Y, hombre, aprovechemos el Kahoot, el Quizizz, el Google Lab, entre otros. Aún en Simplifica Global, hacerlo un juego donde ellos construyan sus propias preguntas, no necesariamente nosotros. Es decir, estamos trabajando pedagogía de la pregunta y nuevamente aterrizamos sobre el Simplifica Global, diciendo una vez más que esto no es exclusivo del proyecto de Prueba Saber y que esto está en todos los Sabia de áreas básicas y desde ERE se maneja un poquito diferente, ¿verdad? Sí, claro que sí, Joana, aunque existen muchas herramientas que podríamos revisar en caso de que algún profesor de ERE quisiera también hacer sus aportes desde su área, se podría traducir. Bueno, ya 5:04 de la tarde, queremos hacer, bueno, un ejercicio rapidito, acá tenemos un enunciado de, más que hacerlo dinámico, ya por cerrar el tiempo, Ari, tenemos una publicación de la marca Sisley, ¿verdad? Y tenemos también una pregunta, ¿cierto? El propósito de la imagen es con 4 opciones de respuesta, donde hay una correcta, una es distractora, una totalmente incorrecta, como lo mencionamos anteriormente. ¿Qué queremos acá? Pues trasladarlo a Simplifica Global, ¿cierto? Entonces, estoy aquí sobre Prueba Saber rápidamente, tal vez un par de minutos para contarles esto, cómo puedo aprovechar mis propias preguntas. Pongamos que esto lo queremos trabajar en grado sexto y sobre el cuadernillo aquí, pues vamos a ir a Simplifica Global. ¿Cierto? En Simplifica, entonces, mencionaba Aristides, ahorita tengo un banco de preguntas, pero además yo puedo construir las propias. Y aquí aprovecho yo mucho lo que son en redes sociales, todos los memes, las noticias, las falsas noticias. Yo aprovecho mucho esto porque los chicos están leyendo ahí. Y si ustedes miran la prueba PISA me está hablando de unos textos transaccionales o textos de interacción. María Teresa, que es una escritora muy reconocida brasilera, dice algo muy cierto, y es que si yo quiero enseñar a mi estudiante a que escriba bien, pues debo utilizar esos canales de comunicación más acertados. Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de correo electrónico, estamos hablando de redes sociales. Las estoy aprovechando para generar procesos de prueba saber, es decir, lecturas críticas, lecturas de gráficos. Estoy aprovechando, por ejemplo, los datos que está arrojando el Ministerio de Salud para presentarnos cuántos fallecidos hay, cuántos contagiados, cuántos recuperados para trabajar prueba saber. Es ahí donde yo aprovecho mis preguntas, escojo el nivel, ¿cierto? Escojo la asignatura, entonces en este caso lenguaje, escojo el núcleo temático, es decir, el componente. Fíjate que aquí estamos trabajando mucho más esto. Aquí nos estamos refiriendo a medios de comunicación y la competencia desde el grado 11. Estamos hablando de recuperar, comparar o explicar información implícita. Y acá tengo la pregunta, donde yo puedo subir esos memes, lo que les digo, esas publicaciones de Facebook, porque es allí donde más leen los chicos. Aprovechémoslo, aprovechemos los cuadernillos que tenemos en Prueba Saber, pero también aprovechemos todas esas lecturas, esas nuevas lecturas digitales que están haciendo los muchachos y que a veces lo creemos. Tantas falsas noticias, tantos memes aún que nos hace reír, pero sobre los cuales podemos ejercitar. Y vamos finalmente con el último, Ari, la última clave. Entonces, aquí hicimos algo muy rápido y es esta. Si quieres, léela, Ari, para que con esto vamos cerrando. Ok, dice entonces, proponga acciones de evaluación en el aula que le permitan evidenciar que sus estudiantes han alcanzado la competencia. No se permite formular preguntas de selección múltiples con única respuesta. Pregunta tipo saber.
Muy bien, entonces, acá vemos. Dale. Aquí dale, vemos una caricatura. El papá le pregunta a la niña, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y la niña A, B, C, D. Seguramente eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hablábamos con Aristides, de que la prueba de saber se vuelve una carga y no se vuelve un auténtico conocimiento. Por eso el IPEX habla de evaluación auténtica. Entonces, bueno, no solamente tiene que ser selección múltiple, única respuesta. ¿Qué otras acciones dentro del aula puedo sugerir para que el niño evidencie o el joven evidencie que ha adquirido esa competencia? ¿Sí? Que ha adquirido resolución de problemas en matemáticas, que ha adquirido uso de conocimiento a través de la ciencia y de la tecnología, que ha adquirido pensamiento sistémico integrando todas las áreas de ciencias sociales, no solamente geografía e historia, sino que ha incorporado elementos de sociología, de antropología, de arqueología, ¿cierto? Esa es la invitación que hacemos y, desde luego, acá estamos pensando en este escenario. Perdón, yo un momento. Pensando en dónde están ellos y dónde podemos mejorar. Esas son las 5 claves, entonces, que tenemos para ustedes. Esperamos que muchas de ellas las podamos aprovechar. Seguramente ya las conocían, pero hay unas también que hemos dejado de lado o que nunca habíamos apelado, como es el tema de las redes sociales y los juegos en línea. Entonces, Andreita, no sé qué apreciaciones tengamos en el chat, en preguntas. Pues, mi yo, no hay preguntas como tal, dando muchas, muchas gracias. Varios de los asistentes, pues, que recordemos que estas memorias se harán llegar vía correo electrónico, al igual que una encuesta de satisfacción, se les hará llegar por correo electrónico junto con el link de las memorias de este evento y la PPT. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Joa, por tan excelentes aportes. Gracias, Ari, también por tus aportes y el tiempo de cada uno de ustedes. Deseándoles un excelente resto de día. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Les están dando muchas, muchas gracias por el chat. Qué muy interesante el tema y excelentes intervenciones. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, recuerden, gracias Ari por estar nuevamente con y gracias Andrea, somos el efecto mariposa al revés, donde muchas mariposas empezamos y es un vuelo compartido, porque en SM la educación nos mueve. Feliz tarde para todos, gracias. Yonita, muy feliz tarde, Andreita, feliz tarde, profesores, Dios les bendiga y gracias por todo lo que hacen por los niños. Bendiciones y que descansen todos. Chao, chao.